Hola. Hola, marrano. ¿Qué coño es Futabu? Que dice, poné Futabu mejor, que tiene mejores plataformas. Este no es Rayman original, ¿eh? Este es el Redemption. Este está hecho por un fan y cágate la perra lo difícil que es. Ah, estaba con las cuevas de Scopes. ¿Cómo que hola, VTuber? A mí me llama... Amai señora, me tienes que llamar. Perro. No me hagas hablar, te llamas, ¿eh? Te estás gorda. Hola, Abby. Hostia, que lo dejes en la pelea ya directamente con él. Hostia. Esto es diferente. Esto no es así en el original. Ay, tenía que haber cogido eso, puta mierda. Ya está. ¿Será para el combate ahora o qué? Hola, Sofi. Me dice que aquí hay algo. ¡Ah! Coño, me ha asustado. Ahí hay algo que brilla, ¿eh? Pero no llego, tío. Tiene que haber algo por ahí, tío. Me lo está diciendo. Pero no sé. No sé qué coño puede ser ni dónde. Hijo de puta. Ah, vale, por aquí. ¡Ay! ¿Qué pasa? No todo lo que brilla es oro. Menuda mierda. ¿Qué estáis hablando ya? Que me voy a cagar la puta madre. No me hagáis forzar la voz, ¿eh? Ay. 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 No. Déjame subir, por favor. Ahí hay algo. Lo he visto, lo he notado en el pene. Hostia, perro. ¿Quién eres? Muerto. Tú muerto por dos. Ay, no me gusta este nivel. Este nivel no existe. ¿Qué dice? Joder, se me ha una 4.090 50 euros. ¿Qué estás hablando? Tiene que estar carbonizada. ¿Esto pues? No, hace daño aunque me suba. Ay. Joder. Por la ansiedad. Por la putísima ansiedad, ¿eh? Ay, hermano. Plataforme OP. Han minado cripto con ella, la han usado para ella y se ha caído de una estantería. Aquí había algo, tío. Espérate. Estaba esto. Esto y ya nos podemos ir. He pensado en jugar un poquito al Rayman Redemption, una horita, y después jugar otra cosa. ¿En serio, tío? Pero si no me ha tocado pena. Me cago en la puta madre de Jesucristo, ¿eh?
Me sogaré. Hay que jugar al Red Dead Redemption 2, no me gusta. Siento mucho y entiendo que es uno de tus juegos favoritos, igual que el de mucha gente, pero a mí es que no me gusta el rollo este. ¡Joder! ¿Ya jugaste al Raymond Redemption Sunbreak? ¿Cómo? No sé de qué estás hablando ahora mismo. Uy. Mira, tanqueo. A veces es mejor tanquear, porque viene la lava para arriba. Tanqueo. Me da igual tanqueo, me queda una vida, ya no puedo tanquear más. ¡Ah! Y me dan, me cago en la puta madre. Mi fave es Slovish Dragon. No sé lo que es. Me estás hablando en portugués ahora mismo. No sé por qué he puesto esa Z ahí, la verdad. Es que poner estas pelotitas aquí es de hijo de puta, porque te va a dar sí o sí. Es que no existe un mundo paralelo en el que esas pelotitas de mierda no te dé, ¿sabes? Fácil solución. Ponle el mod de la AK-47. Es la temática. Lo que no me gusta. Ah, que todavía sigue subiendo la lava. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Lo he escuchado aquí. No, quita. Ay, la mierda, puta. Es que te da sí o sí, tío. Es asquerosísimo esto, tío. Es que da putísimo asco, ¿eh? Qué cosa más repugnante. Un muerto. Joder. ¡Ah! Se me descárgate el mod de follarte por TikTok, ¿qué te digo? ¿Por qué tengo que jugar a un mod de Redemption 2? ¡No me gusta! Primero que no soy muy de juegos de ese estilo. El GTA me gusta, pero tampoco me encanta, ¿sabes? Por ejemplo. Pero es que ya después me pone el rollo este y no, no, no. Mierda, me he dejado esa ahí. ¿O no? ¡Ay, no!
Ay, que me muero. Gracias, Jesús. ¡Ay! Bueno, da igual, si tengo lo de las vidas infinitas, da igual. Sema, te voy a funar. Y fumar también. Como me fume, te van a dar un malito, ¿eh? La Lili ofendía. ¿Cómo que fumar? Aquí yo me la fumo yo nada más, ¿sabes? Y me ha hecho un gesto como de chupármela, increíble. Ay, Oye, baja, ¿no? ¿O qué? Ah, espérate, le tiene que dar la cabeza, vale, ya está. Lo entendí. Me da un muerto. Hijo de puta. Toma. Ayer, por cierto, fui al Mercadona a comprar con Lili. Y fuimos a la sección de desodorante, colonia y todo eso. Y había un par de chavales microbios mirando colonia, que estaban mirando incluso creo que las de Spiderman. Y diciendo, ahí, ahí, que tenemos que oler bien para las minitas, dicen los hijos de puta. Que me entraron unas ganas de contestar. ¿Qué habla? Que tenemos que oler bien para las minitas, tío. Ay, mierda. No lo escuchas, yo creí que sí lo había escuchado. Tenemos que oler bien para las minitas. Y eran dos microbios, me cago en la puta vida. Que todavía no habrán empezado ni a hacerse paja, ¿sabes? Para las minitas, a ver, y todavía no le sale ni leche del coco. Exactamente. Todavía no le sale ni leche de coco. ¡Ay, me caí! Me cago en la puta. Estaba mirando al descerebrado mientras este. ¡Ay, mójamelo tú, Lili! Por cierto, el Forza yo lo dejé con un Viper todo tuneado para empezar ya las carreras de velocidad. De hecho, hice dos carreras de velocidad y una de ellas era de la historia. Son más complicadas, ¿eh? Va el coche todo follado. Y pensar que después voy a tener que hacer las callejeras, que son igual, pero con tráfico, me cago en la puta madre. Al nabo, perra.
Como los poderes de aquí no los conozco. ¿Esto qué hace? Ah, vale, los gusanitos estos. Me guiñé un ojo cuando me agarro de ellos. Me guiñan un ojo, tío. Me siento violenta. Parece que les estoy agarrando literalmente del nabo y me están guiñando el ojo. ¡Guau! Lo he hecho todo, ¿eh? Todo. Aquí hay un nivel del mosquito. Y otro nivel de Mr. Scops. Vamos al mosquito antes. Es más light, creo yo. Fuera para disparar. Vale. No, no, tú quieto. No. Hostia, perro. Y sí. Ahí hay algo. Pero claro. Ah, es que tengo que volver para allá. Vale. Es que va la cámara en automático, ¿eh? Guau, wow, como te he visto, ¿eh? ¡Ay! 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 Lili dice, eso lo va a pasar también el Rayman Redemption. Pero ella dice que con vidas limitadas, que ella eso de tener las vidas ilimitadas, que eso a ella no le gusta. A la otro nivel 100%. Mr. Scope está las tites. No, mira por abajo antes. Lo sabía, tío. Pone que aquí hay algo. Aquí abajo. ¡Ay, un pincho! Todavía no está desbloqueado. Mierda, lo he hecho mal. ¡Ah! Bueno, al menos nos hemos duchado. Ya olemos bien para las minitas. Por cierto, he visto un juego que ha subido el Mighty Mai probándolo. Que es como el Rust, pero manejas patos, tío. Es la polla, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si lo jugará gente. No se ha desbloqueado en la jaula de allí. Ahora sí. Ahí sale algo, tío. Ahí sale algo. Hay una vida mierda. Allí hay algo, tío. ¿Cómo se llega ahí?
Ay, puta madre. Bueno, me la llevé. Ay, creo que la mierda de plataforma esta pinchan, tío. Es una puta mierda. Además creo que el juego ese del pato es gratis, tío. Creo, ¿eh? Si es gratis, lo podríamos probar. Meternos en un server ahí, rollo Rus, pero somos putos patos. Lili me dijo que le apetecía. Hay algo. Pero no se llega. No, ¿cómo se llega allí, tío? Que de alguna forma, ¿no? Mirándome desde arriba. Sí. ¡Ay, puta! Hola, buenas, Isa. Hola. ¿Qué tal está usted? Mierda. Buenas las tenga y ojalá las comparta. Está la beta gratis en Steam, la del pato. ¿Cuánto ocupa? Dame info, currita. Dime que no ocupa mucho. Hola, Hiro. ¿Te has enterado lo que he dicho antes? Que han puesto un juego en beta que además es gratis. Que es como el Rus, pero con patos. Que estaba pensando que lo podríamos descargar y jugar todos juntos. Que puede estar gracioso. Además puedes volar, que es la polla, no hace falta vehículo, eres un puto pato, vuelas. Y por lo demás todo igual que el Rus. Oh, uf. Ocupa 14, no tanto, ¿eh? Huye, puerca, que te reviento la boca, puta cucaracha con cola. Se llama Duxai. Ese. Qué raro que este boss no lo hayan tocado y le hayan puesto más habilidad así rara para dar por culo, ¿eh? De momento. Ah, bueno, sí. Aquí tenemos una. ¡Eh! Pero ¿y esa velocidad, loco? ¿Qué me las quiere meter?
¿Qué coño? ¿Yo para qué hablo, loco? Uy, qué hijo de puta. Hijo de puta, ¿no? Es que me va a dar todas, tío. Es una puta mierda, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que ha tirado dos! Me cago en tu muerto, ¿eh? Me va a matar, tío. ¡No! ¡No! Le quedaba una hostia. ¡Qué puta mierda, eh! ¡Qué raro que no le hayan puesto este boss nada! ¡Para por culo! Lo peor de todo es que había tirado dos bolitas antes, que me lo podría haber cargado, si me hubiese dado cuenta. Ah, ya empezamos con el mamoneo. Es que te da, tío. ¡No! Me cago en tu puta madre, ¿eh? En tu putísima madre, ¿eh? Me he retenido por no dar la Ramona, ¡ay! No le da, me cago en tu puta madre. Es que tengo ahora poco disparo, la puta. Yo creo que está en la buena, ¿eh? Noto como un temblor en el pene. No, he saltado muy pronto, tío. Que creo que es así. Me espero, salto aquí, me espero, salto aquí, salto, ya. Creo que es así. Me espero, me espero, me espero, me espero. Lo he hecho mal, tú muerto. Me espero, me espero. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay!
Fíjate, déjame darle una cara al mapa que me estoy estresando. Es que este juego no es ninguna puta broma, ¿eh? El hijo puta que la ha hecho sabrá que da gusto. Pongan a alguien es Juan, ¿qué coño es eso? Me has dicho tres cosas ya, marrano, y no he entendido ninguna de las tres. Y tampoco las explica porque eres una mamona. Ah, vale, esto, esto. 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 Bien. Otra vez. Una. Dos. Tres. Sarto. ¿Cómo analizo, eh? La puta madre. Vaya mente galaxia. Uno. Dos. Lo he hecho mal. Tres. Bueno. Chupala, que te lo he esquivado todos. Me la pelas. Me da igual, me da igual. Es que como si te tengo que tanquear, hijo de puta. ¡Pa' tu casa, cucaracha con cola! Que no tengas cultura y no sepas de Futabu God, no es mi culpa. ¿Qué coño sé? Es que no sé lo que es Futabu, perro. ¿Qué es? ¿Un anime? ¿Un juego? ¿Qué coño es? Hostia, Plitopía, este mundo entero es inventado por el fan este creado del juego. Plitopía no existe en el Rayman original. Todo el mundo este se lo ha inventado. Tengo 677, ¿me da para comprar algo? Futabu es un H. ¿En serio? Apúntate por ahí, Futabu, para después verlo, furra. Que te apunte Futabu para después verlo, que sé que te gusta el H. Claro que no, es una religión. Ah, ya lo tengo todo. A ver, Plitopía. A ver qué fumada de mundo. Vale. Si te caes, muerte, ¿vale? Lo he hecho adrede para que lo veáis. Por cierto, se me escucha bien y todo. Aquí. ¿Y cómo llegas ahí? Me parece a mí que este mundo lo vamos a pasar en plan speedrun, ¿eh? Creo yo.
Ay, tu puta madre. Vale, ¿cómo me voy por aquí? Ah, que los hierrecitos esos resbalan encima. Está bien saberlo. Religión soy yo, que nací en los huesos de la madre todopoderosa Sema. De los huesos de leche, del nepe. La presidenta es mi waifu, ustedes quédense con las demás. Amén. Andar hacia adelante el videojuego. Este lo hacemos dos speedrun, ¿eh? Me la pela a los coleccionables en este mundo. Ay, qué asco, ¿no? Hostia, qué puto asco, loco. Ay, Dios mío. Qué patada en el esófago. Andar hacia adelante el videojuego. Hombre, así son todas las plataformas. Vale, está aquí. Vámonos. Este tiene que acabar rapidito. Ah, que seguía. Es que no puedo superar mi fuerza, ¿eh? Puta madre. Es que mi hijo de puta, tío. Soy profesional de acabar rápido. Soy profesional de acabar rápido. Guíame, maestro. Solo mira mi esperrún en la... en la página que esperra. Hola, Creepy. Ah, oh, vale, que este es inmortal. Mira, te tanqueo, meso. Hostia puta, tío. ¿Qué tipo de clase enferma ha hecho esto, tío? ¡Ay, la puta madre! ¡Ah! 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 Me han cerrado. Vuestra puta madre. Hostia, tío, ¿cómo paso ahora? ¿Cómo paso, loco? Vale, estáis los dos a la par. Ay, mierda, lo he hecho mal. ¡Buen día! ¡Buen día, Creepy! ¿Qué tal lleva el fin de semana? Ay, vida, gracias. Un carajo vendado.
Gracias, hermano, por ese disparo en el pecho. ¿Me da? No me da. Joder. Me ha matado. La foto de un checkpoint, sí, cuando mueres aparece en la foto. Voy a chuparla. Al nabo. Tic Q60, por favor. Espero que le hayan subido el sueldo a quien haya elegido ese nombre, ¿eh? Tantas veces vi eso y ahora recién me doy cuenta. ¡Quita! ¡No! Vamos a suponer que es por la derecha, ¿vale? Porque los videojuegos normalmente se terminan por la derecha. Los videojuegos van al contrario que Lily. Por cierto, ¿sabéis que Oda, el dibujante de One Piece, tiene una foto de Che Guevara en su estudio? Lo mismo es un poco comunista, no lo sé. Es a lo que Lily llamaría un hermano. Se me ha como olvidado la promo que me ha hecho K-Drop, Bytebyte. Le he hecho vídeo. Pues ese vídeo no lo he visto. El último que he visto ha sido el del pato. El juego este que es como el, lo que he dicho antes. El juego que es como... Como el Rust, pero manejas un pato. Que además es gratuito en Steam. Que estoy por descargarlo, para echarme una risa. Y es online. ¡Ay, mierda, puta! Venga ya, chúpala. Puta. Vale, ahora tenemos el poder de mierda este, porque es un poder de mierda, que podemos pintar plataformas. Que trae más problemas que otra cosa, pero bueno. Las de veces que me voy a caer aquí no están escritas todavía. Pon ahí para hacerme peque. Debería hacerme peque. No me apetece hacerme peque. Ah, es para esto, entonces la chupa.
Ay, ah, para eso, pues sí, nos vamos a tener que hacer peque. Ay, no, no, vuélveme a la normalidad, ¿no, hermano? Vale, aquí. Me sale. No, 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 no. Uy. Ay, gracias, Jesús. Te digo que Hydro es una página de apuestas en plata garperra, pero para skin de Counter, que está afiliada en una isla de legislación baja, se usa, como dijo el abuelo de Byte, y blanqueo de dinero. Me suena muchísimo. A lo mejor sí lo he visto y todo. O lo ha mencionado en otro vídeo, puede ser. Pero todo eso que has dicho me suena muchísimo. Hostia. Yo, qué mal rollo, ¿no? Yo, suéltame el brazo, colega. Me da miedo el puto 3, ¿eh? Hostia. Ay, 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 una vida. Gracias. Joder. Pedro sí que la mencionó en un vídeo y también otra que es Skin Club. ¿Te leí usted Chess Master? ¿Esto qué es, el boss? ¿O qué? Suena a boss, ¿no? Ay, no me joda que me tiene que estar buscando llave. Sí, este nivel va de buscar llave. Y metérsela por la boca. Y me da. Y me puto da. Esta no vale para esta, ¿no? Sí. No. Ahí hay otra. Pero esta es para esta, ¿no? Sí. Es una puerta con llave detrás de otra puerta con llave. Sí. Ay, la puta madre. Otra llave me pide aquí. Pero es que después creo que pide otra más.
Joder, tío. Una hostia y me matan. Ay. Me llevo la llave, hermano. Espérate. Hazme grande. Bien. ¿Pero qué coño? O sea, tres llaves con tres puertas. ¿La habrán hecho rural Rayman si no tiene pito? Escucharme. Por cierto, hola, Xbox. ¿Cómo va? Tirando. Por cierto, ¿habéis visto? Hay un anime en Netflix. En Netflix era, ¿no? Un anime que es de Ubisoft. Y en ese anime sale Rayman. Además, es un Rayman que está reventadísimo ya. Fie a una de las escenas que yo vi. Una de las escenas que yo vi es Rayman sentado en bata, casi en pelota, con una furra que era puta en tanga, tumbar la mesa mientras él esnifaba cocaína de su culo. ¿Vale? Esa es la escena que vi. Y por lo visto salen muchos personajes de Ubisoft. Esnifando cocaína de del culo de una furra puta en tanga. Vale, esta es la roja. ¿No comía sushi de su culo? Puede que sí, que estuviera comiendo sushi, pero tuviera la nariz manchada de cocaína. ¿Puede ser eso? Es que hace tiempo que lo vi. Puede ser que estuviera comiendo sushi del culo de la puta furra al mismo tiempo que tenía la nariz manchada de cocaína. Joder, qué buena escena. Es la polla, la escena, vaya. De hecho, hay otra escena en la que sale Rayman con una escopeta matando a todo Dios. Que se le vaya la olla del todo y sale con el pelo peinado hacia atrás como si fuera mafioso. La putísima madre. Y creo que la furra era una vaca. Sí, era una vaca así marroncita. Otra llave, loco. Mira, es que paso de esa llave. Hago así, pum, y fuera. ¿Quién es la que se ve en la 1.1? Del Google, que decís que también es... Que decís que también es waifu. Joder, tío. Un nivel a oscura, di que sí. Un putísimo nivel a oscura. Ay, coño, pero si es que no se ve. Una llave. Vale. ¡Ay! Pero hermano, ¿yo cómo veo eso, tío? ¡Ah, ya era del otro lado! El mío, el farmeo del Buga se me hace más fácil. Yo tengo que farmear. Yo hace que no juego ya. Uf.
Con la mierda del COVID hay un montón de cosas que quería hacer que no he hecho. La puerta está abierta o tengo que volver a coger la puerta, ¿eh? O sea, la llave. Uy, me he acordado. ¿Dónde te queda, hermano? No, otra vez igual, no. Oh, gracias. Oye. ¿Por dónde hay que ir, tío? ¿Me tengo que tirar por aquí? Ah, pues sí. ¿Y qué quiere cada hora? Vale. Otra puerta, tío. Una llave. Vuestra puta madre, ¿cómo anda? ¡No veo! ¿Por qué no me dais aunque sea el placer de ver, tío? El lujo de poder ver. ¡Guau! ¿Puedo volverla a dar aquí? Por si acaso. Ah, mira, había otro aquí. Vaya visionaria soy, ¿eh? Perdí el pito, digo el piti. Yo no lo perdí. Al revés, no me tocaba. No debería tocarme y me tocó. Y con renta tirada. No he gastado ni apenas tirada. Y a Lili le quema. Le arde. ¡Hostia, perro! ¡Oh! ¡Gracias! Yo saqué el general este con su arma y todo a lo último, pero lo saqué. ¡Qué general!
Te juro que tengo a Sharon de Hokage. ¿Y qué? Para Hokage no juego. ¡Ey, vos! Hostia, qué perro, ¿no? Hijo de puta, ¿eh? Echa para allá, ¿eh? Que me cago en tu muerto. Echa para allá, echa para allá. Hermano. Hermano, ¿cómo hago esto, tío? ¿Cómo coño hago eso? Puta madre, ¿cómo anda, hermano? ¿Bien o cómo? Me has encerrado, tío. ¡Ay! Lo tiras dos veces porque eres así. Eres un hijo de puta. ¡Ah! Joder. Y llevo una hora nada más jugando a esta mierda de juego. Si lo estoy aborreciendo ya, lo voy a borrar. Le voy a meter una denuncia al que la ha hecho. Daño psicológico. Ay, me lo podría haber esquivado, tío. Hijo de puta. Ah, que me da también ahí. La polla, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No!
putísimo asco, qué putísimo asco, qué putísimo asco, tío. Qué puto asco, tío. Ah, que él también hace daño. Qué hijo de puta, ¿eh? Mátame, anda. Mátame, mátame. Hijo de puta. Yo creí que él no hacía daño. ¡Chúpamela! ¡Chúpamela! ¡Puto! ¡Chúpamela! Ay, que esta vez sí me va a dar. Hostia, como esquivado, ¿no? El ultra instinto, hermano. Cuando me sale, me sale, ¿eh? Chúpala, mierda. Vale, esta llave que la necesito para algo de aquí, ¿o qué? Me ha dado una llave. Ah, pues sí. Es para entrar por aquí. ¿En serio? Ahora que me vaya a reventar la cabeza. 12 más 21, 33, ¿no? 2 más 3, 5 menos 4, 1. Están jugando mentalmente conmigo, ¿eh? Me quieren destrozar de todas las formas posibles, física y mentalmente. Ay, que me caí, yo loco. ¿85 menos 63 más 75? Aboleo. Uy, se me ha ido la nube. Gracias. Era este, ¿no? Porque me han dado el premio que hay en el otro lado. Ah, pues no, era este. ¿cuál la...? No lo pillo. Cinco más cuatro, nueve.
No lo pillo, ¿para qué he hecho esto? Para nada. ¡Hostia! Al nabo. Sepa qué es esto, tío. ¿De qué te sirve esto? De nada, ¿no? Porque no salió más nada. Pues que la nube antes no estaba aquí, puede ser, ¿no? Joder. Setenta y dos. Vale, ¿qué apareció? ¿Esto de aquí? Joder. Oh, gracias. Por cierto, ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. ¿Cómo me la sé, eh? Ay. Esto es contrarreloj. Esto es contrarreloj. Y encima... 4 más 8, 12. 10 menos 6, 4. 2 más 2 más 2, 6. ¡Hostia! ¿Qué pasa si voy por la incorrecta? Ah, vale, que me pincha. Voy a chuparla, ¿eh? ¡Ah! 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 Esto no es un dolor. Esto era 12. 4. 6. La persona de arriba y la siguiente que escriba le gustan las pollas por el orto. Ah. Bueno, lo de Lili no es mentira. Que me mira así. Tres más siete, 10, menos una, 9, más 5, 14, menos 2, 12, más 4, 16. ¿Te has fijado que nadie más habla, Lili? Podría hablar tú, porque tú eres la de arriba, o sea que la de arriba y la de abajo te gusta doble y ya está. ¡Hostia! Espérate, le iba a dar una galada y ha salido aquí un bicho más raro. Vale, cuando está en la pared se le puede pegar. Y va rompiendo el suelo.
No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me jodas, tío. No, me he caído. Me cago en su puta madre. Esto va a ser difícil. Bien, gané. Guau, ya empezamos con el país de los dulces. ¿Dónde está lo de guardar? Este se guardaba automático. Ah, vale, era aquí. ¿Puedo subirme la vida? Por favor. 120 jaulas necesito para subirme la vida, la puta madre. Uy. Me he gastado dinero sin querer. Debería pillarlo todo, ¿no? Se me cierra directo antes de hacer el ridículo. Por suerte tengo la brújula del Iyue, pero mi problema son las piedras luminosas. Ah, estoy hablando del Henshin, ¿no? A ver. Hacemos alguno de aquí. Y jugamos otra cosa, ¿vale? Qué buena. Resbala la nata. No me acordaba. Me cago en tu puta madre, ¡tú jugador caramelo! ¡Y yo! Uy, ¿cómo he visto a Ramona? Casi le meto una hostia a la mesa. Gracias, Jesucristo, ¿eh? Rango un peliculón. ¿Rango cuál era? Me suena un montón, creo que la he visto. ¡No, tío! Oye, si pasamos y vamos directamente por abajo, ¿qué coño hay? Vale. Se necesitará ir de un lado a otro para ir desbloqueando plataformas, ¿no?
Vale. Un carajo. ¿Cómo coño hago esto? Vale, por aquí no es. Eso pincha, ¿no? Otro caramelito por allí, tío. Hostia, tío. Qué putísimo asco, ¿eh? Ay, me pinché, me volví a pinchar. Ay, me persigue un hijo de puta. Ya me da igual tanqueo, no, no me has podido dar. Es mentira, vaya. Chúpala. También. ¿Y tú? Chupármela. He hecho exactamente lo mismo que antes, pues ahora el tenedor no me ha dado. Antes sí me ha hecho daño. No, tú otra vez, no, tío. Ay. Por cierto, ¿a qué jugamos después de este nivel? ¿Qué os apetece? ¿Apetece algo a ti, Lili? ¿Quieres jugar algo? Dame idea por el chat. Lo ha matado.
Uy, no había visto eso. Le he esquivado mi caos, yes. Y no cojo la vida. ¡Pínchate otra vez! ¡Hijo de puta! Me cago en la puta madre. ¡Hijo, qué pixel perfect, tío! Tiene que ser pixel perfect. Te roza un pelo del coño y te pincha, tío. ¡Qué asco, tío! ¿Ves? Es que no entiendo con qué me estoy pinchando, tío. Con la cuchilla de arriba, si no me está dando. Ay, la puta madre. Que te den. Uf. No, otra vez no, tío. Otra vez no, tío. No. Hostia, tío. Ya está, ¿eh? Lo dejo aquí. A ver a qué juego ahora. Voy a cortar directo. Cojo algo para picar. Y mira a qué jugamos, ¿vale? Porque es que ya me está saturando el juego. Así que nada. Ahora vuelvo. Tardo nada. Aviso por Discord. Pero tardo poco, vaya. Tardaré como mucho media hora. Hasta ahora.